Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Excel y hoy estaremos hablando acerca de cómo cambiar el color de las celdas automáticamente. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Puede ser que quieres saber cómo poder cambiar lo que serían el color de las celdas en Excel, ya que en sí lo necesitas hacer, pues digamos, por alguna hoja de datos o en este caso un recuadro de datos que tienes en Excel y necesitas ponerle lo que sería diferentes tipos de colores a las celdas, ya sea por los datos que tienes en este cuadro. Y pues déjame decirte que realizar este cambio de color o agregarle color a las celdas en Excel es algo sumamente fácil. Y acá vamos a enseñarte cómo puedes hacerlo. Por eso, quédate con nosotros. Entonces, una vez acá en la computadora, queremos saber cómo podemos darle colores a las celdas o resaltar las celdas automáticamente en Excel. Y como tal, resaltarlas automáticamente en sí no se puede, ya que para resaltar una celda tenemos que darle, o en este caso ponerles, un formato condicional. Y para esto vamos a dirigirnos a Excel, ¿ok? Y en este caso, dependiendo de los datos, digamos que voy a acá a poner algunos datos. Voy a poner acá, ok. Digamos 2, en este caso, más 4. Acá 3 por 2. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Igual 2 más 4 son 6. Y aquí igual 3 por 2 son 6. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicarle un formato condicional a estas dos celdas? Ya que en sí, pues como tal, una operación. En este caso vamos a irnos acá en inicio, le damos en formato condicional, nueva regla, y aquí utilizo una fórmula. En este caso utilizamos la fórmula, que como puedes ver acá, le damos en formato relleno, y aquí seleccionamos lo que sería nuestro color. En este caso necesitamos fórmulas, digamos, sería 2 más 4, punto y coma, 3 por 2. Y en este caso, como puedes ver en sí, uno después de poner lo que sería la fórmula de formato condicional, ya se resaltan lo que serían nuestras celdas, no de manera automática, o en este caso sí de manera automática, ya que después de que le dimos aceptar, se resaltan lo que sería nuestras celdas. Entonces, de esta manera podemos nosotros en sí resaltar celdas de manera automática en Excel. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.